¡Se acaba el año! ¡Se acaba el año! Pero se acaba con la mejor sección que nació en el 2022 en este canal. Viendo comentarios de una estrella, pero ahora de uno de los juegos también más queridos de este canal, que es Roblox. Es un juego que bien se sabe que es jugado por bastantes niños que a veces no saben muy bien lo que están haciendo y utilizan la sección de reseñas para cualquier otra cosa, lo que sea. Vender ropa de pack, hacer chambas de albañilería, cualquier otra cosa. El día de hoy vamos a ver qué tan extraña es esta sección, e indudablemente Roblox da material para muchos videos, así que si este video les gusta, espero sus likes y sus comentarios para una siguiente parte. Les mando un abrazo de Navidad y de Año Nuevo, y de Día de Reyes, y de Día de la Candelaria, y de 14 de Febrero, el día de Benito Juárez. Josefina Alvin, como la de las ardillas. Cada que entra un juego, más que nada a artistas hambrientos, ni siquiera llega a cargarme el mapa. Es decir, doy cono 4 pasos y se me congela la pantalla unos segundos antes de salirse el juego. Cuando se sale me aparece un cartel que dice Roblox se detuvo. Espero el soporte pueda ayudarme a encontrar una solución a este problema. Pues no creo, o sea, porque no creo que sea un problema de Roblox. Es un problema de ese pinche server que se llama Artistas Hambrientos. Pero pues Roblox es un mundo muy grande. Es el verdadero multiverso así. No, ¿cómo se llama? ¿Cuál pinche multiverso? Metaverso. Excelente juego. La verdad, estos últimos 4 años han sido muy entretenidos. Pero tengo un problema. Hace mucho dejé de jugarlo ya que cada vez que entraba una experiencia se crashaba. ¡Se crashaba! ¿Qué chingos es crasha? Cada cierto tiempo se vuelve la pantalla oscura y me saca del juego. Por si las dudas, mi teléfono es Samsung Note 10 Lite. La neta no es tan viejo, si hay gente que se avienta sus robloxazos desde un pinche Xiaomi taqueteado del mundo y ahí anda dándole, güey, al pinche a servers de sexo. La neta sí es culpa de Roblox. Santi, un niño con un... gallo. No sé qué chingos es esto. Quise jugar y me saca por errores de conexión de red. Y cuando entro a los juegos como Free Fire, no me da problema. Quiero que en los juegos, que tú puedes ser el enemigo, que no dejes salir del juego a los enemigos. Porque cuando yo juego, sobrevive el asesino, Slender y Flee the Facility. Se salen del juego. Por favor, solo eso pido. Si algún día me escuchan y se hace realidad, desmejoraré la racha. Pero no se puede jugar así. Gracias. O sea, no sé de qué habla. Es como cuando llega tu primito a hablarte de cosas que no entiendes. Y de que el Pau Patrol a Harry que se coge al Pocoyo. Neta, neta. Y te habla y tú así de, ah, sí, güey. Sí. Sí, güey. Me gustas cuando quieras. Jugamos a la Wii. Jesús Acosta. Un pinche habla así todo vergueado. Es basura. Sebastiano Campo Franco. Una estrella porque tiene hackers que vuelan también, que ponen Robux infinito, y porque tiene insta kill. ¿What? Pues el pinche Rodney, güey. El Rodney mató al Roblox. Toda la ropa es premium. Eso no es cierto, hay ropa gratis. ¿Está culera? Sí. ¿Está mejor la que pagas? Sí. Daniel López, me tira. ¿A dónde? ¿A dónde? A la basura. No se ha podido conectar al servidor, compruebe su conexión. La weona de ventaja abismal. Jugar en celu anda pa' la mierda con Chetumal el cuero, la wea Perkin. Risas en chileno, hasta. Neri Leonardo, el Roblox me baneó la cuenta cuando no hice nada. Eso está muy mal. Y por eso te doy. Pero estrellas. Todo mal porque le dio una, no cero, y porque escribió estrellas. Y además no creo que le hayan baneado la cuenta. Seguro este güey se le olvidó su contraseña. Mateo, juego para niños ratas. Pues sí, cierto, ¿y qué tiene? Pues sí me sirvió su opinión porque sí es cierto a la verga, pero ¿qué tiene? María Edith García Vanegas. Mi internet es muy rápido y no me deja jugar. Es que es tan rápido que no lo deja. Te tienes que adaptar, María. O sea, el resto de gente que juega a Roblox lo juega en internet chotos de 2 megas. Así que más te vale ser un poquito más pobre. Ok, María, saludos. Noelia Jerez. Este juego es muy divertido para mi hija, pero le cambió su avatar y su user y se pone de mujer, pero le aparece de hombre. Y no le gusta que esté así. Encima ella me dijo que ella quiere subirse al helicóptero. ¿De verdad? ¿Este mensaje lo escribió la mamá? Es que la neta, escribir mal en un teléfono sí es un puto pecado, porque el teléfono te corrige, o sea, te corrige automáticamente. Neta, tienes que ser necio y pendejo para que realmente cometas este tipo de faltas de ortografía, güey. Quería subirse al helicóptero de los policías y solo dice para los premiums.
Por favor, mejoren el juego. Sí, mejora tu economía, Noelia. ¡Ay! Juegos donde... ¡Au! Personas pesadas. Tremenda cagada. Menos 10 de 10 y ZZZ. Esta podría ser perfectamente una opinión de Roblox o de mis streams. Steven, todo mal escrito. ¿Por qué? Sí, porque quiero y porque puedo. ¡Inga tu madre, güey! Y soporten, pendejos, y soporten. Porque el pinche Steven le pone una historia porque sí, porque quiere y porque pueda la verga. Y al que no le guste, que hagan fila para chuparle la verga. Sofía Rosario Riera Zabaleta. Roblox está bien, pero lo instalé varias veces y no puedo jugar ni entrar, está muy mal hecho. Por eso quiero denunciar al creador, ha creado algo que no da resultado. Por favor, léenlo y devuélvanme mi dinero que gasté en Roblox. Si sigue así no volveré a jugarlo, está muy mal hecho, espero lo arreglen. Un administrador o el creador, no lo jueguen, tiene muchos bugs. Mejores Brawl Stars, ahí no tiene bus. Arreglen a Roblox, por favor, arréglenlo. Si no los denuncio, no volveré a jugar ni gastar. Es culpa del pinche Rodney, güey. La neta, yo no suelo decir estas cosas. La neta es culpa del Rodney por no hacer videos. Nieves Álvarez. El juego es... ¡Es que! ¡Es que! ¡Niño! ¿Qué? Cortana del Halo. Esto no es Cortana. Es una porquería de juego como Free Fire. Güey, ¿por qué se dice? Me parece un juego muy entretenido, excelente, le da una estrella. ¿Por qué la gente hace eso? Los niños que califican juegos han de pensar así de ¿cuántas estrellas le das a Roblox? Pues ahorita le doy una, y luego le doy otra, y luego le doy otra. Como que no la cuajan, ¿no? Como que no entienden. Diego XD. Imagínense a Diego como un señor de 80 años con gingivitis, así que le huele la boca como a cajita. Necesito ayuda. El lunes más o menos compré el Roblox Premium. Todo machaba bien. Me dieron mis Robux y eso. Y cuando decidí salir, pues básicamente me quitaron el Premium y los Robux. Aún peor, ¿qué es eso? Google Play no quiere aceptar el reembolso y no sé qué hacer. Pésimo servicio. La neta, voy a llegar a madrearme a toda mi familia. Al principio andaba bien. Al tiempo no me dejaba jugar Y me enojé mucho porque mi cel es nuevo y la cuenta es vieja. Quiero que por favor arreglen eso. Chill al final. O sea, sí llorar, pero al final todo chill, güey. El juego es en peor. Tiene gráficos malos y es una basura. El Free es súper mejor. Tiene mejores gráficos. Güey, no. No digas mamá, no digas mamá. Comparar Roblox con Free Fire, cabrón. Ah, ¿verdad? Ah, cuando quieran hablar de los gráficos de Roblox, hablamos. Maléfica locura, mal. Puro lag. No me puedo meter a un juego porque se traba y lo odio. Y me dicen que es mi celular y no es justo. Porque si fuera buena app no se trabaría en ningún celular. Les regalo mi nuevo Android. ¿Quién lo quiere? Sorteo Android. Karina Karate. No me gustó tanto porque siempre se le va la señal. Phil Barreras. Todo endemoniado, güey, ya ni carga así. Aquí ya se empezó a buguear así todo. No mames, ¿en qué se convirtió esta niña, güey? Lorenzo Castillo Ramos. ¡Me oxaron el perro! ¡Oh, wow! Ash, este Roblox lo odio. Hasta lo borré porque me quitan todas las cuentas que me hago. Ya nunca volveré a jugarlo. No, yo creo que ni siquiera le importes, Victoria. Te vas a estar olvidando de tus contraseñas, no la chingues. ¡Nunca me puedo meter al juego! ¡Estás, estás para abajo! Me gusta porque tiene muchos juegos y nunca me aburro. Leroy 5 estrellas. Una estrella. Polito Díaz, tiene nombre marisquería. Es muy... feo y trabón. Jorge Alonso. Ojo, amigos, tenemos a un experto en informática. Hola, Roblox. Si otras personas dicen que su contraseña es incorrecta, es porque lo han robado. Se acomoda los lentes, ¿no? Así como anime, cabrón. Lo utilizan esa contraseña otros usuarios de Roblox que siempre roban contraseñas. Eso es lo que digo. Sebastián Vallejos. Roblox es un espanto. ¿Por qué, Sebastián? Los juegos contienen mucho, pero mucho lag. No contienen, Sebastián. A no ser que tu teléfono o tu internet sea una mierda. No se puede ni opinar cómo son los juegos. Sí puede, Sebastián. Cada uno de los juegos puedes calificarlo si te gusta o no te gusta. En algunos juegos tiene que sacar casi todo para que no tenga lag. No es cierto. Conseguir Robux. No es cierto. Siempre hay que comprar para conseguir Robux. Pues eso sí es cierto. O sea que de los juegos a los que donde tienes que terminar metiéndole dinero, yo me atrevería a decir todo lo contrario. Creo yo que es de los más baratos. A comparación de Fortnite, Call of Duty, realmente si le metes poquito dinero te da como para comprarte ropita y tal. Y no ocupas mucho más, salvo que quieras como algún premium de un server. En cambio vas a Fortnite y te tienes que gastar $20 de entrada. Solo digo que el juego es una
¡Una maravilla! ¡Una magna experiencia! ¡Una majestuosidad! ¡Una mujer hermosa y curveada! Pero no tan escultural como lo será el próximo video. Así que si quieren seguir al pendiente del canal, seguir viendo cosas así con una gran edición, con un gran nivel de comedia, suscríbanse al canal, dejen un like, dejen un comentario, hagan un donativo de sus bienes inmuebles, únanse a mi religión, préstenme a su carnala y nos seguiremos viendo en un próximo video, que yo creo que será hasta el siguiente año. ¡Adiós!